con Jorge Salazar. ¿Qué pasa con el arroz, la especulación, el acaparamiento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede comer el arroz con menestra, el chaulafán? ¿Qué va a pasar? Jorge, buenos días. Qué elegancia la de Francia. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Demás compañeros y amigos, muy buenos días. He acudido al mercado de la Gómez Rendón, acá en el centro sur del puerto principal. Lastimosamente no tenemos autorización para ingresar y constatar las listas de los precios en cada uno de los puestos de este centro de abastos. No se está dando, me dicen, hay que esperar. No obstante, vamos a estar aquí afuera en la puerta de ingreso y salida para conversar con las personas que vienen comprando y conocer cuánto cuesta la libra de cebolla, de papa, de arroz y otros víveres indispensables en la cocina y en la mesa de los hogares, y también materia prima en muchos restaurantes para poder trabajar. ¿Me ayudas, por favor, Efraín? Vamos a tratar de acercarnos a las personas que vienen con sus compras. Buenos días, caballero. ¿Qué tal los precios en el mercado? Ya va subiendo poco a poco, esa es la costumbre de siempre. Listo, ha comprado arroz esta mañana. Y ahí ya no bajan los precios. Ha comprado cebolla, tomate. Subieron, o sea, la cebolla ha subido. ¿Y por qué suben? Ya es la costumbre de todo siempre, medio una cosita suben y le da la gana y ya no bajan. Ok, listo, listo. El problema se da en su mayoría con el arroz, que se ha duplicado el precio del quintal y por lo consiguiente la venta al menudeo por libras en las tiendas del puerto principal. Ha pasado de 35 a 40 dólares a 60 y 65 dólares el quintal. Esto preocupa a los comerciantes minoristas y a los propietarios de tiendas de abarrotes acá en el puerto principal. Caballero, buenos días. ¿Qué tal los precios en el mercado? Todo caro. ¿Como por ejemplo? Arroz, cebolla. ¿Cómo está el arroz, la libra? 60. 60 centavos la libra de arroz. Buenos días, ¿qué tal los precios? ¿Ha subido o ha bajado? Está igual, está que ayer. ¿El arroz? El arroz no he comprado arroz, que yo compro por quintal. Y ya tengo todavía medio quintal todavía. ¿La de cebolla? Esa está a 50, la cebolla perla. ¿Cómo estaba meses atrás, por ejemplo? A 40. ¿Ha subido? Ha subido 10 centavos, sí. Listo, gracias, gracias. Caballero, acerquémonos por acá. Repito, estamos en el mercado conocido como Mercado de la Gómez Rendón, en Abel Castillo, y esta calle que tiene el mismo nombre, Gómez Rendón, centro sur de Guayaquil. Ahí está la cebolla, la cotizada cebolla. Señores, confírmame, confírmamelo. Confirma, estamos llenos, full. A ver, acá con el caballero para conversar. Listo. Dele, siga nomás. Bueno. Es el ambiente, es el vaivén. Sería bueno estar dentro. No tenemos autorización. Esperamos que nos dejen ingresar de aquí a mañana, como de costumbre lo hacíamos, para conversar directamente con los comerciantes. Sobre este mismo tema, importante recordar el desabastecimiento del arroz y también el aumento en el precio de este cereal. Por su parte, las autoridades anuncian controles exhaustivos para evitar esta especulación, en tanto los agricultores denuncian pérdidas en sus sembríos debido a las inundaciones por las últimas lluvias. Aquí el reportaje. El tema no solo preocupó este lunes a los ciudadanos que estaban haciendo las compras en diferentes mercados en Guayaquil, donde muchos ya hablaban del incremento del precio de la libra o quintal de arroz, lo que llevó a una reunión en la gobernación de Guayas entre el intendente de policía y los comisarios de todos los cantones para intensificar los controles y evitar la especulación o acaparamiento del producto de primera necesidad. Ha habido bastantes denuncias, principalmente sobre alzas de precio en arroz y en mariscos, que se acuda a apiladoras, a mercados y demás para poder revisar ante todas las instituciones y que se manejen los precios que tengan que existir. Por otro lado, quienes integran el gremio de agricultores en el cantón Daule también mantuvieron una reunión para analizar el problema y tienen sus respuestas ante la subida de los precios y lo que pasa en el campo. Yo tengo 10 hectáreas y se puede imaginar que yo trabaje solo 4 hectáreas porque el resto está inundado, está bajo agua. Lo que creo que sí, algunos están cerrando porque están guardando ese arroz para quizás venderlo más caro más después, porque así se ve que hay arroz. Si hay todavía
un poquito de arroz como para el mercado. De su parte, la Cámara de Agricultura de la segunda zona también se pronunció. La mejor manera de controlar el precio es fomentando la siembra de arroz, porque intentar hacer controles en los centros de distribución ya es mucho más complicado porque es una dinámica de mercado. Y es así como las últimas lluvias a poco están haciendo sentir los estragos, esta vez en el sector arrocero, que al final los consumidores son los que sienten el golpe en el bolsillo a la hora de preparar el almuerzo o la merienda, informó Charlie Pisa. Continúa acá en los exteriores del mercado de la Gómez Rendón, centro sur de Guayaquil. Tomé contacto hace poco con el administrador de este centro de abastos y me dice que ya se está tramitando el ingreso. Ojalá en los próximos minutos pueda estar ya dentro de este sitio y conversar directamente con los comerciantes y captar, registrar las listas de precios en cada uno de estos puestos. De momento yo me despido desde acá afuera. Buenos días.